Buenas tardes, amigos. Acompáñame en el tour de la obra del Santiago Bernabéu. ¿Te gustan mis vídeos? Subscribe. Dale me gusta. Deja un comentario y activa las notificaciones. Como estamos viendo ya, el estadio ya no tiene nombre. Y el escudo ya no está. El escudo fuera, ya no está. Entonces, menos mal que he llegado para tomar unas fotos antes de quitarlo. Chavales, dejar un comentario o algo. He puesto unas preguntas. A ver si me contestáis. ¿Alguno? Amo, madridista, subscribe. Estamos al pie de Torre B, de la Torre B, que ese creo que está más avanzado. Está picando. Ah, está picando los pilares que han bajado de Torre B. Sí, 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 sí. Vamos, madridista. Buenas tardes. Lunes 26 de julio 2021. Acompáñame en el tour de la obra del Santiago Bernabéu. Si te gustan mis vídeos, suscríbete. Dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. Vamos al lío con la noticia del día. Como estamos viendo, ya se está tapando la cueva, sigue tapando. Ya tiene una, dos, tres piezas. La obra va en un ritmo, vamos, acelerado, muy acelerado. Se está ya hormigonando en la parte de del fondo norte y lateral este. Se está hormigonando, ya tenemos casi medio campo hormigonado, poniendo también lo que tapa aquí la cueva, algo así. Ahora va muy bien, ¿eh? Veis aquí gente, maquinarias de todas clases, sigue hormigonando, colocando piezas encima de la cueva. Vemos la pieza esa amarilla que está enganchada en una grúa, preparada también para colocarse. Tenemos aquí gente. Gente que sigue colocando ceraya. La obra va muy bien. Va bien, va bien. Tiene un ritmo muy bueno. Y también se está trabajando en la cubierta. Ya tenemos más capas colocadas en el fondo sur, y también tenemos colocada más ahí en el fondo norte. El fondo norte igual. Amigos, ¿qué opináis
del partido de ayer. ¿Cómo le pareció el Madrid? ¿Qué me contáis del número 4? De Alaba. ¿Cómo les parece? ¿Le van a pesar mucho la camiseta? ¿Cómo estás viendo al Madrid para esta temporada? ¿Cómo les parece después del partido de ayer? Dejarme una opinión, un comentario, algo. Vamos a hacer una comunidad en mi canal, vamos a empezar a hacer directos con invitados. ¿Qué opiniones tenéis sobre la obra? Y no te olvides a suscribir. Suscríbete. Dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones para estar informado sobre el estado de la obra del Santiago Bernabéu. Cuando van a empezar la liga, empezamos con otras cosas. Previa de los partidos, alguna entrevista con algún jefe de peña, cosas entretenidas. Vamos, todo sobre el madridismo. Y me gusta que la obra tiene un ritmo muy acelerado. Amigo, la pieza esta, María, que está enganchada ahí en la grúa, ahí se ve, ahí, por ahí, está, ahora sí, ya lo sé lo que es, que veo ahí montadas en el lateral oeste, creo que van a ser una grada abatible o algo así. Tiene pinta, si lo fijáis bien ahí. Ahí donde va a ser yo ahora. Seguro, como la grada, seguro, van a ser nada, como por ahí está el túnel logístico. Sí, van a ser una grada desmontable o algo así. Así tiene pinta. Si te gustan los trabajos que hago, los vídeos, coméntame algo, dime algo. Luego vamos a dar una vuelta por fuera, a ver qué cambio tenemos. Por los torres, a ver si está demoliendo más o no. Se está nivelando, todavía se está sacando tierra, queda de sacar, drenar. El fondo norte ahí se está hormigonando. Ya empieza a notarse algo, desde la semana pasada sí que se nota algo, en dos días ha cambiado mucho la cosa por aquí. Desde sábado sí, bastantes cambios, se ha hormigonado, vamos, mucho, muchísimo. También vosotros podéis notar los cambios, si miráis los vídeos, si me seguís.
me está siguiendo y mire los vídeos de cada semana. Yo voy a subir los lunes, los miércoles, sábado y o domingo, algo así. Unos 3 vídeos a la semana. Así que suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. Muchas gracias, madridistas. Todavía falta las 2 megasechas longitudinales de colocar, que como he visto antes de pasar dentro, los voy a grabar luego. Están ahí preparadas ya para lanzarse, para subir a su sitio, para colocarse a sus sitios. De hecho, tenemos maquinarias de toda clase. Mira ahí, te parece que son unas maquinitas de Lego. El robot que está ahí picando, ahora está en una mini que está sacando el hormigón. Y ese está trabajando a todos los palcos VIP. No se ve bien, no sé si se ve bien, se ve mejor por fuera. Así que acompáñame en el tour de la obra de Santiago Bernabéu. Vamos a seguir. Mira todo, puede mirar todos los vídeos de cada semana y te puedes dar cuenta de los cambios, cada semana se ha cambiado, cada semana. Así que vámonos, vamos a dar una vuelta al estadio por fuera, vamos. Lo que se sigue trabajando aquí en la Torre As, en el nuevo Torreón, el nuevo edificio. Y al aparcamiento. El aparcamiento. Ya veo que se está subiendo un poco más la estructura. La estructura de los andamios. Para poder trabajar. El aparcamiento, como he entendido, de un trabajador está a nivel 3. Se está ya hormigonando unas partes. Así que el ritmo de la obra está, vamos, muy acelerado. Pero digo otra vez, que creo que están más con el interior que con el exterior. Para cumplir la fecha que han dicho para entrar la gente a los partidos. Así que si te gustan mis vídeos, no te olvides subscribe, dale me gusta, activa las notificaciones y deja un comentario, algo, una opinión, una respuesta a las preguntas que he puesto cuando estaba en el interior. Vamos a seguir. Como se ve ahí en el aparcamiento, se ve, ¿no? Ya está algo hormigonado. Estamos ya, estamos en la calle Padre Damián, estamos en la plaza Sagrados Corazones. Hay otra vista al nuevo Torre A.
todavía se está trayendo de ahora para rellenar. Entonces faltará mucho para relleno. Como se ve por aquí. Algo está hormigonado. Pero todavía queda bastante. Todavía sigue trayendo ahora. Sigue hormigonando. Estaba ahí una cola de camiones de hormigón, madre mía. Yo creo que el más adelantado está la... Bien. Vaya. Que me pego por los coches. Creo que más adelantando en todo. Madre mía. Ups. Está la torre D. Creo que está todas así, faltará una escalera de colocar entre las plantas. Se está escuchando por aquí radiales y todo. Mira. Ahí tenemos dos negra cracks. Se está colocando el suelo de las plantas. Y vamos a seguir. Mira, hormigón, más hormigón, más hormigón, más hormigón. Y hormigón. Aquí tampoco, en la torre de tampoco ha quitado alguna corona. Queda algo de la corona. Los pilares siguen ahí. Todos los trabajadores ahí trabajan en condiciones, tienen una línea de vida, están todos con arnés, cascos, vamos. Una obra en condiciones. Vamos para arriba con el hormigón. Hay unos chavales arriba, no sé si se ve, madre mía, a esa altura, güey. Vamos arriba, 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 arriba con el hormigón. Vamos, más hormigón. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Estamos ya llegando a la torre C. Como estamos viendo, tampoco ha habido muchos cambios. Sigue ahí los pilares. No te olvides, suscribe, dale me gusta. Deja un comentario y activa las notificaciones. Aquí tenemos las megasechas longitudinales, que ya la 4 está preparada para subirse, para subir arriba. Los carretones están en su sitio y a la cerca número 3 le falta poco.
Me falta poquito a poco. Me faltan unas piezas que me están por aquí. Estas de aquí le faltan. Y algunas piezas amarillas, como se ven en los cuatro. Vamos, madridista. Buenas tardes. Lunes 26 de julio 2021. Acompáñame en el tour de la obra del Santiago Bernabéu. Si te gustan mis vídeos, suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. Vamos al lío con la noticia del día. Como estamos viendo, ya se está tapando la cueva, sigue tapando. Ya tiene una, dos, tres piezas. La obra va en un ritmo, vamos, acelerado, muy acelerado. Se está hormigonando en la parte del fondo norte y lateral este. Se está hormigonando. Ya tenemos casi medio campo hormigonado, poniendo también lo que tapa aquí la cueva, algo así. Ahora va muy bien, como veis aquí, gente, maquinarias de todas clases, se sigue hormigonando, colocando piezas encima de la cueva. Como la pieza esa amarilla está enganchada en una grúa, preparada también para colocarse. Tenemos aquí gente que sigue colocando ceraya. La obra va muy bien. Va bien, va bien. Tiene un ritmo muy bueno. Y también se está trabajando en la cubierta. Ya tenemos más capas colocadas en el fondo sur. Y también tenemos colocadas más ahí en el fondo norte. El fondo norte igual. Amigos, ¿qué opináis del partido de ayer? ¿Cómo le pareció el Madrid? ¿Qué me contáis del número 4? De Alaba. ¿Cómo les parece? ¿Le van a pesar mucho la camiseta? ¿Cómo estás viendo al Madrid para esta temporada? ¿Cómo les parece después del partido de ayer? Dejarme una opinión, un comentario, algo. Vamos a hacer una comunidad en mi canal. Vamos a empezar a hacer directos con invitados. ¿Qué opiniones tenéis sobre la obra? Y no te olvides a suscribir. Suscríbete. Dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones para estar informado sobre el estado de la obra del Santiago Bernabéu.
cuando van a empezar la liga, empezamos con otras cosas, previa de los partidos, alguna entrevista con algún jefe de peña, cosas entretenidas. Vamos, todo sobre el madridismo. Y me gusta que la obra tiene un ritmo muy acelerado. Amigo, la pieza esta, María, que está enganchada ahí en la grúa, ahí se ve, ahí, por ahí, está, ahora sí, ya lo sé lo que es, que veo ahí montadas en el lateral oeste, creo que van a hacer una grada abatible o algo así. Tiene pinta, si lo fijáis bien ahí. Ahí donde voy a hacer yo ahora. Seguro, como la grada, seguro, van a hacer una... Nada, como por ahí está el túnel logístico. Sí, van a hacer una grada desmontable o algo así. Así tiene pinta. Te gustan los trabajos que hago, los vídeos, coméntame algo, dime algo. Luego vamos a dar una vuelta por fuera, a ver qué cambio tenemos. Por los torres, a ver si está demoliendo más o no. Está nivelando, todavía se está sacando tierra, queda de sacar, drenar. El fondo norte ahí se está hormigonando. Ya empieza a notarse algo, desde la semana pasada sí que se nota algo, en dos días ha cambiado mucho la cosa por aquí. Desde sábado sí, bastantes cambios, se ha hormigonado, vamos, mucho, muchísimo. También vosotros podéis notar los cambios, si miráis los vídeos, si me seguís. Me está siguiendo y miréis los vídeos de cada semana. Yo voy a subir los lunes, los miércoles, sábado y o domingo, algo así. Unos tres vídeos a la semana. Así que suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. Muchas gracias, madridistas. Todavía falta las dos megasechas longitudinales de colocar. Que, como he visto, antes de pasar dentro, les voy a grabar luego. Están ahí preparadas ya para lanzarse, para subir a su sitio, para colocarse a su sitio, a sus sitios. De hecho, tenemos maquinarias de toda clase. Mira ahí, te parece que son unas maquinitas de Lego. El robot que está ahí picando, ahora está en una mini que está sacando hormigón. Se está trabajando
a todos los palcos VIP. No se ve bien, no sé si se ve bien, se ve mejor por fuera. Así que acompáñame en el tour de la obra de Santiago Bernabéu. Vamos a seguir. Mira todo, puedes mirar todos los vídeos de cada semana y te puedes dar cuenta de los cambios. Cada semana se ha cambiado, cada semana. Así que vámonos. Vamos a dar una vuelta al estadio por fuera. Vamos. Un saludo, amigos. Muchas gracias por acompañarme otro día más en el tour de la obra del Santiago Bernabéu. Suscríbete, dale me gusta, deja un comentario y activa las notificaciones. Y puedes seguir el vídeo de aquí, de por aquí, y darle la campanita. Muchas gracias. Hasta pronto, madridista.